Mientras yo ando por Rusia, ya prácticamente de boda en España, entiendo que tendríamos que estar más bien de entierro de la honestidad y la dignidad de estos nuestros queridísimos políticos. Porque pienso y opino yo desde, claro, está lo más rubio de mi cabello, que si a estos nuestros queridísimos políticos, sobre todo a aquellos que actualmente tenemos colocados en este nuestro queridísimo gobierno, les quedara, aunque fuese un mínimo de dignidad, saldrían, aunque fuese a explicar cómo es posible que lo que en su día tan alegremente definieron como el gobierno de la gente esté dejando al borde de la pobreza energética a la gran parte de los hogares más desfavorecidos del país. Viaje, no te lo pierdas, pero resulta que en plena ola de calor lo que se está viviendo en España es nada más y nada menos que el cuarto máximo histórico de la subida de la luz. Te lo explico mucho más fácilmente, y es que cuando hablamos de máximos históricos a veces nos olvidamos por completo de lo que es la gente de a pie. Esto se traduce en que hay muchísimas familias que pagarán hasta 140 euros de más en su próxima factura de la electricidad, y empresas que ahora mismo pues básicamente están eligiendo entre subir los precios o cerrar el chiringuito. Del gobierno te dirán que esto, por supuestísimo, que tiene toda la lógica del mundo, porque cómo no, estamos en plena ola de calor, pero es que si no es una ola de calor, es una ola de frío. Si no es una ola de frío, es no sé qué cosa de la Unión Europea. Si no es no sé qué movida de la Unión Europea, son las eléctricas que se han subido la parra y no hay más que hacer con ellas. Pero eso sí, que no se preocupe nadie, porque en Unidas Podemos ya tienen la solución, y desde el partido que forma parte del gobierno nos ofrecen salir a la calle a manifestarnos contra el virus. Muero por ver a Pablo Echenique con el cartelito de Belarra dimisión, a Monedero con la pancarta de Garzón Chorizo y sobre todo, a Lilith Bestringe pidiendo la cabeza de Irene Montero. Y mientras tanto, pues muy probablemente tengamos que seguir contemplando cómo desgraciadamente una vez más no cambia absolutamente nada, y quedémonos con esta magnífica representación de lo que es el verdadero socialismo, que básicamente se resume en la magnífica frase de todo te prometo hasta que la subida de la luz te meto.